marciales, mis queridos multimarcialistas, bienvenidos a nuestro canal Multimarcial. Yo soy el maestro Alberto Finol y en esta oportunidad, en este nuevo video, quiero hablarles sobre tres aspectos a tener muy en cuenta cuando pronunciamos el Nihongo, o sea, el idioma japonés, en el Budo, en las artes marciales, ¿ok? Vamos a comenzar con el primer aspecto, que es el uso de la W. Cuando pronunciamos la W en japonés, la W se pronuncia por la W hablando en términos de romaji, que es el japonés escrito en letras occidentales, ¿ok? Cuando usamos la W se pronuncia como una U. Por ejemplo, cuando puede ser que escribamos mawashi, o sea, W, pero se pronuncia mawashi. Mawashi que patada semicircular. O watashi, lo escribimos, o sea, yo, lo escribimos. Watashi, o sea, con doble B, pero se pronuncia watashi. ¿Bien? Segundo aspecto, la U al final de las palabras. Por ejemplo, en Ohayo gozaimasu, se escribe gozaimasu, se escribe al final con U, pero no, esa U no se pronuncia. Igual des, por ejemplo, watashi no name wa Alberto des. Mi nombre es Alberto. Des al final es, quiere decir, es, o sea, es mi nombre. Se escribe desu, pero no se pronuncia la U. ¿Bien? Estamos escribiendo en romaji. Y tercer y último aspecto, tenemos la R. Cuando va al principio de la palabra, no es como el castellano, como el español, que se pronuncia como R. Por ejemplo, en rata, escribe una sola R y se pronuncia como doble R. En romaji se pronuncia, aunque esté al principio de la palabra, se pronuncia como R. Por ejemplo, Rix es levantarse. Muchas veces escriben, ya que cuesta en nuestro idioma pronunciar la R al final, al principio de la palabra y no una R, cuesta, entonces muchos escriben Kirix. Si recordamos que la U no se pronuncia al final, ¿verdad? Y aparte que no es ki, ese ki es por esa dificultad que tenemos para pronunciar la R al principio, pero se pronuncia es rix, ¿okay? R-I-T-S-U, se escribe en romaji, pero la U no se pronuncia, ni se dice tampoco ki al principio. Bueno, espero les haya gustado el video y espero les sirva para ampliar un poquito más. No somos especialistas en el idioma japonés, los sensei, no es que lo hablamos perfectamente, pero por lo menos lo que hablamos en la jerga de las artes marciales, debemos tratar de cuidar la pronunciación y la escritura. Espero, como les dije, que les haya gustado el video, y de ser así, por favor, denle like, coméntenlo y compártanlo. Y si no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo y a darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias y hasta una nueva oportunidad.